Buenas tardes. Antes de iniciar la actividad, vamos a dar a conocer ciertas recomendaciones de seguridad. La vía de evacuación se encuentra indicada con el letrero salida al final de la sala de audiencias, donde se encuentra la puerta de ingreso. Los puntos de encuentro están identificados con la señalética PEE, y se encuentran ubicados en la ruta de acceso a la sala de audiencias, para lo cual deben distribuirse entre ambos lugares. En caso de un sismo de alta intensidad con tsunami, esperemos que no pase claramente, están invitados a dirigirse al punto de seguridad que se encuentra ubicado en calle Matías Rojas con General Velázquez, debiendo transitar todos por esta última calle. Dicho lo anterior, muy buenas tardes a todos. En nombre del primer tribunal ambiental, sean muy bienvenidos a la inauguración del año judicial 2023. Este evento se efectuará de una modalidad híbrida, ya que se encuentra siendo transmitido a través de nuestra página web y también a través de nuestro canal de YouTube, Primer Tribunal Ambiental. Saludamos de manera muy especial a nuestro invitado, presidente del Colegio de Abogados de Chile y ex Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zúñiga. Igualmente, saludamos a quienes hoy nos acompañan. Señora Ministra, Presidente del Primer Tribunal Ambiental, doña Sandra Álvarez Torres, señor ministro titular abogado del Primer Tribunal Ambiental, don Mauricio Oviedo Gutiérrez, señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, don Jaime Rojas Mundaca, gracias por estar acá, don Jaime, señora Contralor Regional de Antofagasta, doña Claudia Neira Gofré, señor presidente del Segundo Tribunal Ambiental, don Cristian Del Piano, señor ministro en Ciencias del Tribunal Ambiental, don Carlos Valdovinos, señor representante del Gobernador Marítimo de Antofagasta, señora ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, doña Virginia Sublet, señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, don Óscar Clavería, bienvenido don Óscar, señor ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, don Juan Opazo, Juan, autoridades regionales, señoras y señores representantes de diversos estamentos públicos, autoridades académicas, invitados especiales, funcionarios del Primer Tribunal Ambiental. Agradecemos su presencia e igualmente también damos las gracias a quienes nos están viendo de manera virtual y digital. A continuación, los invito a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Thank you.
Gracias, pueden tomar asiento. Por primera vez, el primer tribunal ambiental inaugura su año judicial. Y en esta oportunidad ha querido invitar de manera especial al presidente del Colegio de Abogados de Chile y ex contralor don Ramiro Mendoza Zúñiga, quien nos brindará una ponencia magistral. Además, en esta oportunidad, queremos dar a conocer los principales hitos de lo que fue la gestión 2022 y los avances de los proyectos en que hemos estado trabajando. En ese contexto, invitamos a la ministra presidenta, doña Sandra Álvarez, a dar las palabras de bienvenida y, posteriormente, dar cuenta de las actividades realizadas el año 2022 y los principales proyectos en que estamos trabajando para el año 2023. Ministra, por favor. Ahí sí. ¿Escuchan bien? Sí. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la espera. Así que vamos a tratar, a lo menos yo, dejarle la mayor parte del tiempo, ¿no es cierto?, al invitado. Agradecerles a todos su presencia. La idea, ¿no es cierto?, de tener esta actividad es para que se conozca cuál ha sido, en parte, la gestión que se ha podido hacer gracias a todo el personal del tribunal durante un año 2022 complejo para efectos, ¿no es cierto?, de, en parte, situaciones asociadas a la pandemia y también con causas que nos han tomado bastante tiempo, algunas de ellas, poder resolverlas. Respecto de lo que hoy día yo pretendo dar cuenta, para, pensando precisamente que el tiempo era bastante escaso, lo que vamos a hacer de manera práctica es mostrarles a ustedes simplemente dos videos que dan cuenta de las acciones del tribunal. La cuenta pública es una obligación legal que se realiza el 15 de enero de cada año. Y por lo tanto, lo primero que van a ver es un video muy corto respecto a qué se hizo en particular para esta cuenta pública. Y luego, como entendemos que debe ser, cuando uno dice que va a realizar algo, debe hacer, ¿no es cierto?, efectivamente lo que señala. Y por lo tanto va a haber un segundo video en el cual van a estar la concatenación y la concreción de esas acciones referidas en el primer video. Y solo finalmente, de la cuenta pública en particular, ¿no es cierto?, que se hizo el 2022, vamos a referir unos aspectos muy, muy pequeños y, insisto, el único objetivo que tiene esto es dar a conocer el trabajo que hace el primer tribunal, más allá de la obligación legal de hacer una cuenta pública y tratar de ser lo más integrador posible respecto de su personal, respecto a las autoridades y respecto de la macrozona en la cual tiene competencia. Así que pasamos a ver el primer video, que creo que habla por sí mismo, y posteriormente, ¿no es cierto?, un segundo video con concreción y finalmente solo algunos comentarios para dejarle la palabra a don Ramiro como expositor principal. Gracias. La macrozona norte de Chile, jurisdicción del primer tribunal ambiental, abarca desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, regiones en las que el desierto, las playas, las cumbres nevadas, una vegetación y fauna, quebradas y salares, hacen que el paisaje del norte de Chile sea único. En esta zona de Chile tiene puesta su mirada el primer tribunal ambiental. Durante el 2022, nuestro tribunal estuvo encabezado por la ministra presidenta Sandra Álvarez Torres y el ministro titular abogado Mauricio Oviedo, quienes junto al equipo del tribunal trabajaron en la resolución de 38 controversias. Entre ellas estuvieron 27 reclamaciones por actos administrativos de carácter ambiental, 8 demandas para obtener reparación por daño ambiental,
2 solicitudes de autorización previa respecto a medidas aplicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente y una acción de nulidad de derecho público. Las distintas causas que se ingresan tienen mayoritariamente un alto grado de complejidad, dado a que se asocian a grandes proyectos con altos montos de inversión y con una extensión territorial de consideración en zonas extremas y remotas. Una característica fundamental de nuestro trabajo es el despliegue territorial que se realiza a través de diligencias judiciales y visitas inspectivas para observar in situ lo que las partes alegan y verificar que esto guarde relación con la realidad. En total, efectuamos 9 diligencias y visitas inspectivas correspondientes a 4 demandas por daño ambiental y a 5 reclamaciones. Por primera vez, el tribunal recurrió a un perito experto con miras a un mejor acercamiento con nuestros grupos de interés. Impulsamos proyectos trascendentales. Uno de los más importantes es nuestro nuevo sistema de gestión de causas, portal de tramitación judicial que tendrá nuevas funcionalidades y un acceso amistoso para usuarios internos, externos y la comunidad en general. Otro proyecto que comenzamos a desarrollar es la nueva página web que acabamos de lanzar. Esta nueva web busca ser la imagen digital del tribunal. Estamos anunciando el desarrollo de otros importantes proyectos. El buscador de jurisprudencia y doctrina, que será una herramienta muy relevante en el ámbito jurisdiccional y de mucha utilidad para abogados, docentes, estudiantes y la comunidad jurídica interesada. Contará con un amplio sistema de búsqueda y una sección de doctrina especializada, entre otras funciones. Un sistema de información geográfica, SIG. Una mapoteca digital y una base de datos geoespacial, además del trabajo que vamos a comenzar a desarrollar para certificarnos en la ISO 27001 de seguridad de la información. Nuestra vinculación con el medio fue intensa. A todos los nuevos proyectos se sumaron capacitaciones, charlas magistrales y un seminario con importantes invitados nacionales. Además, firmamos 3 importantes convenios que nos han permitido y nos permitirán realizar un trabajo conjunto de cara a la ciudadanía. Se trata de los convenios firmados con CONAF, Región de Antofagasta, con el Observatorio Europeo Austral, ESO, y el convenio de colaboración firmado con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, gracias al cual realizaremos importantes actividades. La labor continúa y los proyectos impulsados nos llevaron a una exitosa ejecución del 100% del presupuesto que nos fue asignado para el año 2022. Estamos llamados a resolver de manera eficiente las controversias medioambientales con fundamentos jurídicos, científicos y técnicos, gracias a un equipo comprometido y altamente capacitado. Somos Primer Tribunal Ambiental. A continuación, el segundo video, que solamente lo que busca es efectivamente indicar que muchos de los trabajos, ¿no es cierto?, que se señalan como proyectos en los cuales se están trabajando, efectivamente hoy son una realidad. Y en particular, darles las gracias a algunos de los consultores que viajaron hoy día para estar presentes, porque mucho de, sobre todo el desarrollo digital, lo vamos a deber a esos consultores, como también el avance que hay en planificaciones internas asociadas al tribunal. Así que solo para terminar, ¿no es cierto?, vamos a ver este segundo video de consolidación de los proyectos, para después dejar la palabra a don Ramiro Mendoza. Muchas gracias. Iniciamos el 2023 concretando proyectos desafiantes para el primer tribunal ambiental, de los cuales algunos ya están en marcha y otros próximos a comenzar. Contamos con una nueva página web, que es el reflejo de la labor de todos los equipos del tribunal. Se caracteriza por ser fresca, dinámica y cercana al usuario.
Sistema de Gestión de Causas. Esta iniciativa hasta hoy era una aspiración que por fin se concreta. Se caracteriza por ser amistosa al usuario y posibilitar, entre otras funciones, la interconexión con la plataforma judicial de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Excelentísima Corte Suprema, lo que asegura la continuidad de las tramitaciones judiciales, permitir el registro de usuarios y acceso al sistema a través de la clave única y con una segunda clave si la plataforma de clave única no está disponible. Contar con un módulo de auditoría para llevar un registro y control de los cambios realizados en el sistema y un módulo de autoconsulta para conocer el estado de las causas. Además, los usuarios pueden acceder a un certificado de indisponibilidad del sistema, entre otras funciones. El buscador de jurisprudencia y doctrina es de consulta pública y está creado para facilitar el acceso a la información jurídico-ambiental. Se podrán buscar sentencias y doctrinas por distintos criterios y consolida las sentencias de otros 3 tribunales ambientales del país. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Ciberseguridad, cumple el estándar de la ISO 27001 y su objeto es resguardar la información sensible a la que tiene acceso el tribunal. También estamos implementando un visor de mapas web que servirá de apoyo al Sistema de Gestión de Causas del Tribunal para el tratamiento de datos geoespaciales a través de la herramienta de georreferencias QGIS. Esta mapoteca también estará a disposición del público a través de nuestra página web. Todos estos proyectos dicen relación con la realidad en que se inserta el tribunal, esto es, el manejo de gran cantidad de información, la necesaria facilitación a su acceso para los usuarios, la protección de la data, la necesaria digitalización para cumplir con criterios de eficiencia, calidad, servicio continuo y transparencia. Somos Primer Tribunal Ambiental. Bien, con eso creemos que destacamos parte, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, en el cual nuevamente se le da las gracias a todo el equipo del Primer Tribunal, muchos de ellos hoy día presentes. También honramos nuestros convenios. De hecho, hay precisamente la directora de CONAF y una de sus representantes también están aquí presentes. Esperamos realizar otros convenios más. Muchos de los productos digitales, como es vocación, ¿no es cierto?, de un servicio público, van a estar a disposición de toda la comunidad. Y es un tema principal para mí como presidenta, creer en que efectivamente la digitalización y la modernización necesaria asociada a toda la data que tiene un tribunal debe estar a disponibilidad del público y también ser transparente en la medida, ¿no es cierto?, de lo posible. Así que el agradecimiento, ¿no es cierto?, a todos. Los proyectos para este año son varios más, asociados a algunos de gran envergadura. Y sin más que señalar, a lo mejor solamente indicar que nuestra línea, ¿no es cierto?, estadística judicial puede parecer muy escasa. A mí me tocó estar en la inauguración, ¿no es cierto?, el año judicial de Corte de Apelaciones, y claramente los números son gigantescos en comparación con nosotros, ¿sí? Pero es bueno decirlo, nosotros probablemente nunca vamos a jugar con mucho más número en términos de causa. No lo sé, a lo mejor una 50 en algún momento. Pero cada causa es una cantidad enorme de, cómo se llama, de fojas y de tramitación, ¿sí? Así que muchas gracias a todos. Sin más, vamos a dejar las palabras, ¿no es cierto?, para don Ramiro, para no tomarles más tiempo y tratar de ajustarnos un poco al horario. Muchas gracias. Gracias, ministra. Bueno, extendemos los agradecimientos a todo el equipo del Primer Tribunal Ambiental, a los colaboradores claramente, y especialmente a los ministros de corte que nos han acompañado durante el año 2022. En esta ocasión hemos querido invitar a la inauguración del año judicial a un destacado jurista,
Don Ramiro Mendoza Zúñiga, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, académico de Derecho Administrativo, ex Contralor General de la República desde abril del año 2007 a abril del año 2015, fundador del estudio jurídico MOMAC y desde enero del año 2022 presidente del Colegio de Abogados de Chile. Destaca dentro de su gran trayectoria el año 2016, cuando recibió la Condecoración de las Américas, reconocimiento otorgado por la Organización Latinoamericana del Caribe y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Ha sido elegido como Leading Lawyer Chile, como abogado del año, el año 2014 en la categoría de Servicio Público y el año 2016 en la categoría de Derecho Administrativo. Es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos de la Asociación Española e Iberoamericana de Profesores e Investigadores de Derecho Administrativo y árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Podríamos seguir extendiendo, pero las palabras están de más. Invitamos entonces a don Ramiro Mendoza a dictar su ponencia magistral. Buenas tardes. Me voy a parar. En realidad, yo pensé que iba a tener una especie de proceso al lado, pero puedo, da lo mismo. Pero así me siento como el presidente de la Corte Suprema, que se han fijado que siempre está de pie, digamos. Claro. Entonces, pero un poco saludarlo, decirle que estoy consciente de que ese reloj aún está a la hora antigua y eso significa que es la hora de almuerzo. Entonces, porque esa, la biología uno no la cambia porque el sábado alguien decidió cambiar el reloj, digamos. La biología está ahí, digamos. Entonces, y claro, si hago una charla larga, ustedes me van a matar, digamos. El almuerzo los va a liquidar. Entonces voy a hacer una charla que la he preparado precisamente para esta ocasión. Quiero saludar especialmente, hay algo que nos dijo Javier. Javier fue alumno mío en la Católica del Norte. Yo empecé a venir entre el año 1993 y el año 2000, 2001, 2002, casi 10 años estuve viniendo a Antofagasta a hacer clase, y ahí conocí a Carlos Bonilla, que lo veo acá, no lo había podido saludar, no lo vi cuando entré, y tuve la suerte de conocerlo y tener una amistad con Carlos desde el 2003, desde 1993, muchos años, son 30 años ahora, así que veo a Claudia también de la Contraloría que viene a ver a su ex jefe, digamos, que la que lata, digamos, pero bueno. ¿Ah? Y veo también que hay cambio en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, entonces hoy día Jaime le tocó la carga del burrito nuevo, digamos, entonces está como presidente de la Corte de Apelaciones, así que muchas gracias por haber venido por lo menos a apoyar al tribunal, primer tribunal ambiental y a escuchar lo que les quiero decir. ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir tiene que ver con algo que no es mi especialidad, que es el derecho de familia. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si te cae de administrativista. Sí, pero no se trata del derecho de familia en propiedad, sino que cada disciplina tiene una búsqueda de su matriz disciplinar, es decir, de su familia principal. Es decir, todos los derechos tienen una... Oye, pertenecen a las ramas, se clasifican, tienen un montón de cosas. Entonces, yo he estado pensando que a veces los derechos cuando avanzan en su evolución tienen una primera tendencia a autonomizarse, a ser como, oye, esta es una disciplina autónoma. Entonces, cada cierto tiempo uno encuentra, oye, ¿a qué te dedicas tú? No, yo ejerzo un derecho eléctrico. Interesante. ¿Y de qué rama es? No, el derecho eléctrico autónomo. Entonces, derecho ambiental autónomo. Todo como si todos los derechos, después de su ejercicio, de su madurez, pasaran a cortar cordones umbilicales. Como que, y yo creo que esa es una fantasía. Es una fantasía de que creemos tantos derechos. Hay un amigo nuestro, con el cual también trabajó Sandra en su minuto, ¿cierto? Que se llama Alejandro Vergara. No voy a dar solo sus iniciales, pero Alejandro crea disciplina. Entonces, el derecho del vino, el derecho de esto, el derecho. Entonces, es una cuestión así como que
Pero cualquiera sea el derecho, tiene que haber un pariente principal, es decir, una estela familiar respecto al cual nosotros tenemos una vinculación sustantiva y a la cual acudimos para poder tomar las decisiones, sobre todo en el orden judicial. Sobre todo en el orden judicial. Ustedes que están en primera fila y que son nuestros ministros de corte, siempre están acudiendo a una regla principal. Oye, el derecho de menores, el derecho de menores, oye, tiene una regla que es la protección del menor y todo se interpreta en torno. Entonces, cada disciplina, el derecho penal, oye, el derecho, ¿es el derecho de la víctima o el derecho del delincuente? Es el derecho del delincuente, porque es él el que recibe el embate de la potestad estatal de castigo y, en consecuencia, es a él al que tenemos que proteger frente a lo exórbito, de las cosas que se exorbiten de la decisión administrativa. Pues es que no es tan raro que el derecho penal sea un derecho que normalmente juega en la protección de las garantías y derechos de la persona que delinque. Pues es que la víctima, de hecho era tan así en la reforma procesal penal, que la víctima es como una cuestión así anécdota ante el Ministerio Público. Él es el que tiene la tutela, él es el que tiene el patrocinio, él es el que tiene la dirección de la investigación. Y el querellante, no es poquito, porque el querellante es marginal. Lo importante es quien persigue el delito y los derechos de la persona frente a ese tremendo poder que tiene el Estado para castigar los delitos. Entonces, por eso que me puse a pensar, oye, y lo primero que encontré, no sé si aquí tengo esto, que creo que es lo que cambia. Entonces, lo primero que encontré, y esto es una cuestión que tiene que ver con la modernidad, ¿no? Sandra les mostraba ahí, la presidenta, todos estos avances que han hecho. Y yo no sé si ustedes saben lo que es ChatGPT. El ChatGPT es un programa computacional que ofrece Microsoft, y en ese programa computacional es un programa de inteligencia artificial. Y en consecuencia ustedes lo pueden bajar en su celular, yo lo tengo en mi celular, y le ponen cosas. Y yo le puse ahí, dime cuál es la relación que existe, cuál es la relación entre el derecho administrativo y el derecho ambiental. Eso le puse ahí en el celular. Y en 3 segundos me escribió esto. En 3 segundos. No es que, oye, se quedó dando vuelta, aquí lo pillé, no, 3 segundos. Y fíjense lo que escribió, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el derecho administrativo y el derecho ambiental? El derecho administrativo y el derecho ambiental están estrechamente relacionados, ya que el derecho ambiental es una rama del derecho administrativo que se encarga de regular y controlar la actuación de las autoridades públicas y privadas en relación con el medio ambiente. El derecho administrativo se encarga de establecer las normas y principios que rigen la organización, funcionamiento y actuación de la administración pública, mientras que el derecho ambiental se encarga de regular la protección del medio ambiente y la utilización sostenible de los recursos naturales. La relación entre ambos campos se da en diferentes ámbitos, como por ejemplo la gestión de los recursos naturales, la planificación territorial, la evaluación de impacto ambiental, la gestión de residuos y la protección de la biodiversidad. En este sentido, el derecho administrativo proporciona el marco legal y normativo para que la administración pública pueda llevar a cabo su función de proteger el medio ambiente y regular la actividad humana en relación con el mismo, mientras que el derecho ambiental establece las normas y principios específicos que deben aplicarse en la gestión ambiental. Por lo tanto, la relación entre el derecho administrativo y el derecho ambiental es fundamental para asegurar una gestión adecuada y sostenible del medio ambiente y para garantizar el cumplimiento de los derechos ambientales de las personas y la protección de la biodiversidad. No tiene intervención humana ese texto. No tiene intervención humana. Es escribirle en el celular de ustedes, se bajan el ChatGPT con ese logo, ¿cierto? Lo buscan, lo bajan y escriben. ¿Qué inhabilidad tiene un ministro de la Corte de Apelaciones en Chile? Y les va a salir todo lo que ustedes quieren. Italia lo está prohibiendo, hay varios países que lo están prohibiendo, porque en realidad esto es como el control de la máquina desde el punto de vista de la toma de decisiones o de expansión del conocimiento. Y hay programas
que se les están vendiendo a las universidades para los efectos de que detecten cuando una presentación, un trabajo, una ponencia hecha por un investigador o por un alumno ha sido hecha con ChatGPT. Claro, porque esto en realidad vale callampa para la investigación. Claro, si yo soy profesor de administrativo, voy a inventar una pregunta difícil. La gracia es la pregunta, la pregunta. Pero la pregunta tiene cientos de respuestas que pueden parecer que fueron pensadas o trabajadas por un investigador que está a jornada completa, que se le paga por investigación y que nunca hizo nada. Solo hizo la pregunta al ChatGPT e imprimió la respuesta. Ustedes le pueden pedir que incluso les ponga fuentes, es decir, notas de pie de página, que les diga de dónde sacó la información. Es una cuestión increíble. Entonces dije, oye, si esta cuestión la puede averiguar algo, ¿cuál es? Hay un instante, un momento en que alguien, ustedes como jueces, ustedes como administrativos, ustedes como investigadores, acá como jueces, alguien tiene que pensar algo y buscar una tabla de salvación a los efectos de poder tomar decisiones fundadas, consistentes, y hay que acudir a algunas fuentes del derecho. Por eso que yo dije, por eso que les decía al principio que esta es una cuestión de buscar parientes. ¿A dónde voy a buscar esos parientes? ¿A dónde voy a buscar esos parientes? Y el problema que aparece siempre es este. Este es el problema que aparece siempre. Ubican esta imagen, cierto, es de un famoso pintor holandés que es Peter Bruegel, el viejo. Y esto es Babel, la Torre de Babel. Génesis 11:1-9. Ahí está la Torre de Babel. No les voy a leer esto, aunque debería leérselo, ¿no? Porque en realidad uno se olvida por qué apareció el lenguaje. ¿Por qué apareció el lenguaje? Soberbia, vanidad, vanagloria, ¿cierto? Todo lo que el hombre en general... Ahí en Saná tuvo la oportunidad el hombre de darse cuenta de que podía construir y empezó a construir esta torre. ¿Y esta torre para qué? Para llegar a Dios. Para llegar a Dios. Era tan soberbio el hombre que creía que iba a llegar a Dios a través de una edificación. Si es que Dios está en el cielo. Ellos pensaban eso. Y hoy día está cada vez más dudoso, no sé dónde está. Pero lo que sí tengo claro es que en algún minuto, de acuerdo a lo que dice el Génesis, Dios bajó, se dio cuenta y le molestó. Le molestó que el hombre tuviera esa vanidad. Entonces, y no hizo nada terrible como, oye, un rayo, murieron todos, ¿cierto? No. Dios es bastante más prudente. Entonces dijo, esto que ellos para hacer esto necesitan comunicarse todos con un mismo lenguaje. Porque es lo que yo necesito cuando estoy haciendo una obra que es común. Entonces dijo, les voy a inventar las lenguas. Y les inventó los lenguajes. Entonces uno pedía ladrillo, y hablaba en español, el otro entendía inglés, no sabía lo que le estaban pidiendo, y el de más atrás tampoco sabía porque solo hablaba francés. Y aparecieron las lenguas. Se acabó. No siguieron construyendo. Hasta ahí llegó la Torre de Babel. ¿Tiene esto que ver con el derecho? Sin duda. El derecho es puro lenguaje. Puro lenguaje. Y mientras más se especializan los abogados, más es difícil es el lenguaje. Menos se entienden las lenguas del derecho. Menos se entienden las lenguas del derecho. Alguien que está en el derecho penal, alguien que está en el derecho administrativo, alguien que está en el derecho ambiental, no se empiezan a entender entre abogados, ¿eh? Entre abogados. Entonces, lo que se me ocurrió es que hay que ir a buscar la matriz disciplinar. La matriz disciplinar. Es decir, ¿cuál es la matriz disciplinar del derecho ambiental? ¿Cuál es la matriz disciplinar? Y acá yo tengo tres grandes puntos acá. Uno es, oye, ¿qué es lo que es derecho y qué es lo que es justicia? El derecho, ¿cierto? Siempre se ha dicho el arte de los justos.
el arte de los justos. Y la justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo. El derecho, el arte de los justos, y la justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo. Lo segundo que uno tiene que darse cuenta es que en realidad hay justicias. Hay una justicia que es conmutativa y hay una justicia que es distributiva. La conmutativa es súper sencilla, porque en realidad es en cuanto nos miramos como pares, en cuanto somos equivalentes desde el punto de vista del derecho o frente al derecho. En la distributiva no es así, porque en la distributiva hay algo que está siendo distribuido y en realidad es el bien común. Y por eso que la justicia distributiva tiene que ver con la actuación del Estado. Y en consecuencia, en una, ¿cierto?, que tiene que ver con igualdad de prestaciones, igualdad de personas, igualdad de condiciones, y por eso ahí hablamos siempre, o se habla siempre, oye, que en realidad es el equilibrio sinalagmático, el sinalagma aristotélico que veía las cosas equivalentes. La reparación del daño, cuando alguien es dañado, ¿cierto?, tiene que repararse por algo equivalente. No por algo que sea diferente, sino que es equivalente. Por eso que es tan difícil la labor de los jueces frente al daño moral. ¿Cuánto valen las vidas que reparan los jueces? ¿Cuánto vale el daño que reparan los jueces? Pero siempre entre sujetos que se rompió el equilibrio y el juez restablece el equilibrio. En cambio, en la distributiva es súper difícil, porque en la distributividad lo que existe es que hay algo que se está moviendo y que empieza a corregir el desequilibrio existente. Por eso es que distribuye algo y distribuye bien común. Y eso siempre se da con el Estado. Se da cuando alguien le va a preguntar algo a la Contraloría para los efectos de una interpretación y la Contraloría toma una decisión interpretativa, tuvo una decisión auditora, está distribuyendo bien común. Está distribuyendo. Y la gran clasificación es de un jurista muy antiguo, ¿cierto?, que es Ulpiano, y la gran clasificación de Ulpiano es distinguir entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Si el régimen de justicia en el derecho privado es el conmutativo, el régimen por antonomasia en el derecho público es el distributivo. Por eso es que las relaciones del Estado son siempre de justicia distributiva, siempre de justicia distributiva. Y de ahí surgen todas las clasificaciones que ustedes, comillas, toman, sacan, inventan del derecho. Pues el derecho está lleno de clasificaciones. Cada vez que el derecho va construyendo un lenguaje, va construyendo clasificaciones. Y cada especialidad tiene sus propias clasificaciones. Cuando uno se adentra en el derecho penal, está lleno de clasificaciones. Cuando uno se adentra en el derecho privado, está lleno de clasificaciones. Y nada es tan gris, tan negro, tan blanco. Siempre hay zonas grises. Cuando de repente a algunos les gusta, oye, en realidad este es un ramo de derecho público, dicen, y no tiene nada que ver el derecho privado. Eso es un error. Es un error. Porque las autonomías conceptuales disciplinares del público y el privado no siempre están en lugares que uno cree que son públicos para el caso del privado o en el caso privado para el caso del público. Si ustedes miran el Código Civil está lleno de reglas de derecho público, lleno de reglas de derecho público. Es lo que dice en relación con la prescripción, es lo que dice en relación con la capacidad, es lo que dice en relación con un montón de definiciones, la figura del Estado, el régimen del derecho público frente al derecho privado, 545 y 547 del Código Civil. La figura y el tratamiento de la Iglesia como persona jurídica de derecho público en Chile. Cuando a veces, ¿cierto?, uno pregunta, oye, ¿la Iglesia Católica es persona jurídica de derecho público o de derecho privado? No, pues de derecho privado. No, es de derecho público. En el Código Civil dice que la Iglesia Católica es de derecho público. Y en consecuencia, las reglas de actuación del derecho canónico en Chile son de derecho público. O sea, no es de derecho privado. Y por eso que la primera clasificación que les puse yo ahí, que dice atendiendo a las personas, civil y público. Y civil, le puse entre paréntesis, no religioso. Porque si es derecho religioso, eso es canónico. Y el canónico en Chile es público. Y en consecuencia tendría que estar en el otro lado. Atendiendo a las vinculaciones, civil y penal, lo que dice relación con las personas
y con los delitos, atendiendo a los sujetos. Oye, el derecho identificador de sujetos está lleno. Cada sujeto nuevo que adquiere una suerte de relevancia frente al derecho tiene o gana el apelativo de un derecho. Los menores, derecho de familia. Los funcionarios, el derecho funcionarial. Ese es todo un derecho. Y que hoy día, ¿cierto?, están en la confusión porque cada vez se les aplica más el Código Civil, el Código del Trabajo. Entonces, les cuesta entender dónde están. ¿No? Están en un tránsito. ¿No? Van a llegar al Código del Trabajo. Yo lo vengo diciendo desde que era contralor. Todos me dijeron en esa época, no puede ser, siempre el derecho funcionarial es una conquista. Van a llegar al Código del Trabajo. Van a llegar al Código del Trabajo. Todos los últimos estatutos de todas las últimas entidades, incluyendo los tribunales ambientales, sus funcionarios están regidos por el Código del Trabajo. ¿Pero cómo? Sí, en serio. La Superintendencia de Educación, sus funcionarios están regidos por el Código del Trabajo. La Agencia Superior de Educación, todas estas agencias que conforman el sistema de educación en Chile, de educación superior, están todos regidos por el Código del Trabajo. Pero bueno, ese es el derecho sanitario. El derecho sanitario me estoy refiriendo al derecho que rige las reglas de relación de las entidades que se dedican a la recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios. Ese es el derecho sanitario, no es el derecho del código sanitario que es el que regla a quienes realizan la práctica de la salud. El derecho militar, todo está lleno, ¿cierto? O sea, aquí vemos un oficial naval, ¿cierto? Un oficial militar. Oye, el Código de Justicia Militar. Sí, ese es mi derecho. Y a otros les dicen, no, vengan a la sede civil, ¿eh? En el sentido, digamos, de no estatutar. Entonces, y ahí están siempre peleando. ¿A dónde están los delitos militares? ¿En qué sede se conocen los delitos militares? El derecho del trabajo, el derecho indígena, el derecho canónico. Atendiendo los bienes, le puse acá algunos que se me ocurrió, el derecho eléctrico, que no es un derecho, pero todo. Aquí cada uno que empieza a ejercer le pone la tarjeta especialista en derecho eléctrico, ¿no? Especialista en derecho sanitario. Mentira, son derechos, digamos. Lo importante es una de las clasificaciones, ya la vamos a ver enseguida. Derecho urbanístico, que hoy día está de moda. O sea, gran parte del ejercicio profesional que yo tengo hoy día es derecho urbanístico, porque en realidad dan permiso de edificación y pasan menos de un año y revocan, empiezan un proceso de invalidación. Y además lo meten en un contexto que dice relación con la potestad de los tribunales ambientales. Y es un amigo decía, oye, esta cuestión es como en el campo, es un zorral. O sea, vean, si en el zorral, el zorro se come los huevos. Entonces me decía, aquí quien llega, el que llega primero se come los huevos. Es tremendo, tremendo. Allá en Valdivia, ¿cierto? En Valdivia y en otras regiones, Don Carlos ahí tiene que haber estado en la cuestión de los humedales urbanos. Entonces inventan la cuestión de los humedales urbanos, una ley de humedales urbanos. Las leyes quedan mal construidas desde el punto de vista de la redacción y en consecuencia los alcaldes tratan de pescar las leyes para que les sirvan en lo que dice en relación con la planificación territorial. Chuta, ¿qué es eso? ¿Cómo solucionamos eso? ¿Qué reglas aplicamos para solucionar? Atendiendo actividades, derecho a la construcción, derecho comercial, el derecho ambiental, el derecho tributario, atendiendo el contenido de nuevo, ¿cierto? Si es sustantivo civil, si es adjetivo procesal. Pero la mayor... estoy viendo acá y allá, por eso me pierdo. Pero lo más importante, antes de la clasificación final, que es la definitiva, es ver a los sujetos que actúan, tratando de encontrar el origen parental para el tipo de disciplina que voy a aplicar. Entonces, en realidad va a ver de qué sector voy a sacar las reglas interpretativas para la función que tengo, como juez, como árbitro, como ministro. Tengo que sacar de alguna parte. ¿Y quiénes actúan en toda esta cuestión? Si ustedes lo miran, hoy ahí está el Tribunal Ambiental. Yo me había equivocado en la presentación, pero acá me la corrigieron, ¿cierto? Había puesto el edificio del tercer tribunal ambiental, de acá casi lo rayaron, digamos. O sea, me rayaron hasta el pendre, digamos. Entonces, no, pero acá está el primer tribunal ambiental. Y al otro lado les puse hartas actividades, industriales, ¿cierto? Eólica,
electricidad, de todo. ¿Y quiénes son los actores acá? Los que están abajo. La Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, municipalidades que participan. Y al otro lado, ¿cierto? La Superintendencia del Medio Ambiente. Y todos, todos esos hay que pensar cómo actúan. Y esa es la parte que a ustedes les viene, empieza como a clarificar la respuesta del origen familiar de esta cuestión. Actúan siempre a través de potestades. Potestades administrativas. Potestades administrativas. Poderes, deberes de actuación que les dé una ley a un órgano administrativo para que tomen decisiones, un objeto decisional. Con un fin, con un para qué. Y siempre con un motivo. Entonces, oye, si los que están actuando en este escenario mágico que se llama justicia ambiental son los tribunales ambientales, uno de los actores principales siempre y siempre está participando porque es titular de potestad. En consecuencia, es un organismo administrativo que ejerce funciones públicas a través de potestades que están destinadas a la satisfacción de necesidades públicas. Siempre. La Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y que el Servicio de Evaluación lleva a los actos o incluso al no ejercicio frente a los actos. Cuando yo voy y le pido, oye, ¿será pertinente que yo entre con un estudio o podré ingresar con una declaración y no con un estudio? Las declaraciones pertinentes. Acto administrativo. Siempre son actos que se resuelven por principio. Todos estos que están acá. Juridicidad, motivación, interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad, ponderación, debido procedimiento, coordinación, etc. Todos estos órganos actúan a través de medios convencionales de actuación, formas de contratar que les ofrece el derecho público. Solo a través de formas de actuación convencionales que les ofrece el derecho público. Sea a través de relaciones de personal, porque son funcionarios quienes actúan por el Estado, o sea a través de actuaciones convencionales, porque son contratos administrativos los que se celebran. Porque contratan consultores, contratan convenios. Siempre a través de medios procedimentales de actuación estatal, es decir, a través de procedimientos administrativos. El SEA no actúa sino a través de procedimientos administrativos. La superintendencia no actúa sino a través de procedimientos administrativos. El ministerio no actúa sino a través de procedimientos administrativos. Todos los actores estatales que están en esta dinámica, primero el privado y la actuación estatal, todos estos son órganos estatales que están ejerciendo funciones administrativas. Todos. Todos usan personales públicos a través de las reglas de la función pública, más cercanas al estatuto o más lejanas al estatuto. A través de... Y fíjense que aquí empiezan los problemas, porque hay medios comunes de interpretación y jurisprudencia administrativa. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? Que empieza a ser cada vez más compleja, y por eso que les digo que tienen que buscar principios en la relación parental principal. Porque de repente también la Contraloría se mete en temas de ambiente. Se mete a interpretar cosas ambientales. Porque en realidad también los jueces civiles, comunes, cortes de apelaciones, a través de recursos de protección, conocen temas ambientales y no están excluidos de ese conocimiento a través del recurso de protección. Y en consecuencia hay que empezar a ver fronteras o caminos complejos que empiezan a colisionar entre órganos como la Contraloría y el Tribunal Ambiental, y entre órganos como los tribunales ordinarios de justicia, cortes de apelación y los tribunales ambientales. Y hay que entender de que ese órgano jurisdiccional, por ejemplo la Corte de Apelaciones, va a seguir y puede seguir actuando en materias ambientales. No ha estado inhabilitado después de la dictación de la ley 20.600. En consecuencia, porque se trata de la defensa de garantías constitucionales en los términos del artículo 19, garantía, y 20. Y todavía la garantía del medio ambiente, de vivir en un ambiente libre de protección, está ahí. Entonces, no es que la llegada de los tribunales ambientales eclipsó, materializó la capitio diminutio o se extinguió el rol de los demás. Entonces, esto se torna cada vez más complejo.
porque hay realmente una verdadera ensalada de tallarines, digamos, desde el punto de vista de las competencias que están concurriendo a una misma, a un mismo tipo de materia. ¿Pueden los tribunales seguir conociendo recursos de protección? Sí, pueden. Tanto pueden, que lo vamos a ver enseguida, que la Corte, el Congreso, la Comisión de Constitución y la Constitución de Medio Ambiente del Congreso, encargaron este estudio adentro del Congreso, encargaron este estudio adentro del Congreso, la Biblioteca del Congreso, y para tratar de dar respuesta al recurso de protección y el reclamo de ilegalidad ambiental. ¿Cómo se solucionan los conflictos de este concurso? El juez conociendo a través del recurso de protección y el juez conociendo, Corte de Apelación, y el juez conociendo a través de los tribunales ambientales. Hay un concurso. Hay dos órganos jurisdiccionales que conocen de un mismo contenido material en estadios jurisdiccionales diferentes y en momentos distintos. Es bien interesante. Y hay posiciones procesales dogmáticas frente a la existencia de este concurso, están los que quieren la exclusión total y los que tratan de entender cómo esto configura una cuestión sistémica y en consecuencia hay que tratar de encontrar la solución sistémica a este conflicto. Fíjense lo otro que les puse aquí abajo. Oye, acción de nulidad de derecho público y pretensión invalidatoria en sede administrativa. La presidenta del tribunal dijo que una de las causas que habían conocido era una acción de nulidad de derecho público. Una acción de nulidad de derecho público en un tribunal ambiental. ¿Ya? Es raro. Pero está ahí. Está ahí. La alcaldesa de Ñuñoa, cuando le fue mal con el edificio de este frente a la plaza, ¿cierto? Que está ahí en Avenida Osa con Irarraza, ¿eh? Cuando le fue mal y al final el sistema ambiental cauteló al propietario, ¿cierto? Y la Corte Suprema revocó la decisión original de la Corte de Apelación y permitió que siguiera construyéndose el megaproyecto, ¿cierto? De fortaleza en ese lugar. La alcaldesa fue y volvió al sistema ambiental a pedirle que invalidaran el acto. O sea, lo más propio, 53-54, la ley 19.880, estaba ahí siendo ejercido. Y la autoridad administrativa dijo, mire, yo tengo una sentencia en la Corte Suprema, en realidad aquí ya no hay razones para la motivación, y desechó seguramente la alcaldesa se va a ir a pedir la nulidad de derecho público, va a seguir este o sea, por eso que es importante volver a la búsqueda de la matriz familiar. ¿A dónde voy a buscar los principios? ¿Qué principios voy a buscar? ¿Cómo los hago bajar? ¿Cómo los tomo del derecho público administrativo? Y el juez no se ha perdido. Eso es lo que quiero rescatar en estas dos láminas que siguen. No quiero que se lean todo este, en realidad, mamotreto. Yo soy re malo para hacer PPT con muchas láminas, con muchas palabras, porque la gente queda leyendo. Lo único que les quiero decir es que el juez no ha dudado dónde ir a buscar la argamasa de la construcción jurídica con la que construye la decisión terminal. Y la va a buscar al derecho administrativo. Aquí hay varias sentencias, ¿cierto? Que le he puesto, oye, en esta sentencia del Tribunal Ambiental de 2022, del segundo Tribunal Ambiental, está el ministro del Piano acá, digamos, ¿cierto? Él está en esa sentencia, ¿cierto? Fueron a buscar la solución en la motivación de los actos administrativos. O han ido a buscar en la garantía del debido proceso, en el procedimiento administrativo sancionador. O han ido a buscar entre la distinción entre potestades regladas y discrecionales. O han ido a buscarlo en la infracción formal desde el punto de vista del contenido sancionatorio de una decisión. O lo han ido a buscar en la concepción de acto de gravamen que provee el derecho administrativo. O lo han ido a buscar en el principio de conservación del acto. Lo que les quiero decir es que para la argamasa doctrinaria en la solución del conflicto fueron a buscar el derecho administrativo. Y buscaron bien. Porque yo creo que es ahí donde tienen que ir a buscar. Pero hay algo que es una reflexión
Y aquí hay más, ¿no? Y esto es una cuestión que a mí no es porque sea la Semana Santa, ¿cierto? Sino que va a venir los conejitos. Esto, si tiene oreja conejo, cabeza conejo, pata conejo y cola conejo, la cuestión es un conejo. Eso es lo que les quiero decir. Y si esto tiene cara de derecho administrativo, principios de derecho administrativo, reglas de derecho administrativo, conceptos del derecho administrativo, esta cuestión es derecho administrativo. Eso es lo que les quiero transmitir. Pero, como cada descubrimiento disciplinar matriz, en el desarrollo evolutivo de la matriz, los principios tienen afectación de adaptabilidad, tienen afectación de interpretación y tienen afectación de cambio. Por eso es que es tan importante tener la sustantividad del principio, pero tener presente la evolución de la aplicación del derecho ambiental. O sea, no es solo ir a buscar el derecho administrativo, que es simplemente lo que ofrece una técnica jurídica en un escenario de suma divisio, derecho público, derecho privado. Estamos acá en derecho público y estamos acá matricialmente en el derecho administrativo, como formando parte del derecho público. Pero este es un derecho administrativo que tiene visos evolutivos especiales, porque está construyendo un lenguaje diferente dentro del derecho. Está construyendo atenuaciones dentro del derecho. Pero lo más complejo de esta cuestión es que el derecho administrativo es en sí también un derecho en evolución. Y en consecuencia, por ejemplo, un solo elemento lo voy a mencionar, el derecho administrativo sancionador. El derecho administrativo sancionador, ¿qué reglas ocupa desde el punto de vista de la evolución parental? ¿A dónde va a buscar sus reglas? Siempre habíamos dicho que al derecho penal. Siempre habíamos dicho que al derecho penal. Pero hoy día, como los administrativistas también quieren ser innovativos, dicen que es autónomo. Entonces que ya no es el derecho penal el que marca las reglas, sino que es el propio derecho administrativo. Pero si el derecho administrativo no nació para castigar, nació para servir, en consecuencia nunca va a tener reglas autonómicas para la sanción administrativa. Por eso que siempre hay que seguirlas buscando del derecho principal en materia de sanciones, que es el penal. Y aquí, por eso les pongo esa leyenda al final. Tengan cuidado con esa evolución. Hay que ir a buscar al derecho principal, que es el administrativo, pero con cuidado. Y hay que dejar el espacio para que este derecho ambiental, comillas, administrativo, tenga una evaluación disciplinar que permita que pueda florecer desde el punto de vista de sus instituciones de cara a lo que son los conflictos a los cuales se dedica y que producen una tremenda paz social cuando son justos en su solución. Como todo el rol del juez. Siempre el rol del juez produce paz social cuando es justa su solución. Así que eso era lo que les quería contar. No fue tan largo, así que podemos terminar con un almuerzo decente. Así que, así que muchas gracias y muchas felicitaciones por su tarea, Presidenta, al señor secretario, al señor ministro y a los miembros del tribunal, del primer tribunal ambiental, por el esfuerzo que hacen de hacer buen derecho y de tratar de que nuestro país tenga una regla de sostenibilidad que sea certera en el tiempo, que sea prudente en su ejercicio y que produzca todo lo que yo siempre le encuentro y le digo a los jueces producen paz social. Los jueces producen el primer agente de paz social. No son las Fuerzas Armadas. Uno cree que son las Fuerzas Armadas para los momentos críticos. Pero en el momento del día a día, la paz social y el bien común la logran los jueces. Así que muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, don Ramiro, por su ponencia. Bueno, para finalizar esta actividad, quiero invitar y queremos invitar a los ministros del primer Tribunal Ambiental, ministra Presidenta y ministro Oviedo, por favor, pasar adelante para entregar un obsequio a nuestro invitado especial, don Ramiro. Así que, por favor, adelante.